Hola gente de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video para este canal. Y luego de ver tantas publicaciones que hablan de cajas de Navidad, que este mutante está en el PvE, que skins navideñas, que bolas de nieve, y yo dije, ¿qué? ¿Acaso están dementes o qué? Y bueno, la verdad es que está un poco fuera de MGG saliendo por compras y esas cosas, así que ustedes ya entenderán. Así que por otra parte, vamos a ver qué es lo nuevo para este evento de Navidad. Vamos a enterarnos de qué es lo que va a tratar. Yo ya me puse mi gorro de Navidad y hasta el señor Celsius igual lo hizo, así que comencemos. Como podemos ver, mis estimados lobeznos, el evento va desde el 18 de diciembre hasta el 2 de enero. Y lo primero que vimos fueron las misiones de invierno que ya están disponibles. Desde el momento de completarlas, ganamos estrellas de oro y platino, fichas jackpot y reto, así como también bolas de nieve. Al mismo tiempo también comenzó el PvE Jungle Bells parte 1, donde cada vez que avanzamos obtenemos bolas de nieve y al final la gran primera recompensa, el mutante del tipo eventos Grumpy Klaus, que tiene muy buena distribución de genes y usándolo con sabiduría puede ayudar mucho. Este evento durará hasta el martes 25 de diciembre y ahí comenzará el PvE Jungle Bells parte 2, donde igualmente cada vez que avanzamos las batallas conseguimos más bolas de nieve y al final tenemos el mutante Anomalía. Pero ¿para qué son las bolas de Navidad?, nos preguntamos muchos. Y la respuesta está en la oficina de intercambio, ya que aquí es donde están disponibles poderes de experiencia, orbes de escudo nivel 4, el mutante Caudillo Steam con su skin de invierno, mutante que sirve mucho para el Bingo Investigación 8, ya que él está en la fila del horno, y Miroku en su versión exclusiva de invierno. Estos mutantes se pueden canjear por bolas de nieve. Aquí podemos ver la skin de Miroku, que la verdad es un poco perturbadora. Miroku, cámate por favor. En esta imagen podemos ver que por Navidad estará disponible el bingo de invierno, en donde algunos de los premios son estrellas de plata, oro y platino, orbes de rapidez nivel 4, también de fortalecimiento nivel 5 y oro papus, pero el oro sí es cuando lo completamos todo el bingo. Y mutantes como Miroku, Caza Recompensas, Mago Rizfrit y Cosmo Pandas se unieron a este bingo. Estos mutantes estarán disponibles Miroku por 300 bolas de nieve en la oficina de intercambio, Caza Recompensas por 1400 de oro, Mago Rizfrit por 1700 de oro y Cosmo Pandas por 1400 de oro. Y aquí tenemos el bingo que según vemos tiene 12 mutantes con skin navideña para completar. Estas son las ofertas de paquete novato, maestro, veterano y prestigio que contienen estos mutantes, ficha jackpot y oro, solo que están a un alto precio por dinero real. Caja misteriosa invierno. En esta caja pueden salir cualquiera de los 12 mutantes del bingo invierno que estuvo ayer miércoles por 1000 de oro. Una colección regresa cada día. Como podíamos ver en los reactores, el jefe se estaba por irse y es aquí donde se supone que desde que se vaya, cada día regresará un nuevo reactor. Es decir, que estará solo por 24 horas para que completen los mutantes que les faltan. Por ejemplo, que hoy esté el de superhéroes, luego pasando 24 horas el de villanos, pasado mañana el de soldados de tiempo y así sucesivamente. Y estas son las cajas navideñas de las que tanto se habla. Serán 12 cajas cada una por el precio de 50 de oro nada más. Pero ¿y qué traen estas cajas? Lo que contienen es una estrella de plata, tarros de experiencia, una estrella de oro, un orbe de rapidez nivel 4, Dr. Nucleus, una ficha reactor, un orbe de ataque, fichas jackpot, 5 millones de créditos, fichas reto, una estrella platino y la última que contendrá al mutante legendario Krampus. Aquí podemos ver los días que saldrán los mutantes con skin de invierno, que serán el viernes Cosmo Pandas, sábado Caza Recompensas y domingo el Mago Rizfrit. Los mutantes diarios que siempre estamos acostumbrados a ver estarán desde el sábado 22 de diciembre
hasta el viernes 28 de diciembre. Vemos a Omikami, The Singer, Tricera Tanque, Motero Maldito, Invadron, Genshiryoku y Liquidador. De estos, solo Motero e Invadron vendrán a créditos por 6 y 7 millones. Los demás por oro y Liquidador por $10. Caprica versión normal y plata que llegará a la tienda como el mutante zodiacal del mes. Ofertas de packs de estrellas, promociones de oro por dinero real, 1000 de oro por $5, 4000 de oro por $20 y 10000 de oro por $50. Y otra grandiosa noticia, podemos ver estas cajas. La que tiene la estrella de oro pues trae mutantes en esa versión a un precio, si mal no recuerdo, de 1000 de oro. Pero la que nos interesa es la de al lado, la que tiene la estrella de bronce, pues esas son las famosas cajas legendarias por créditos. La Navidad pasada estuvieron por 10 millones de créditos cada caja y contiene un mutante legendario en versión bronce. Solo hay que tener en cuenta hasta qué investigación salen, ya que a veces están disponibles, por ejemplo, mutantes desde la investigación 1 hasta la investigación 8. Habrá descuento de Evo, se piensa que será para la semana del 25 de diciembre. Lo que no se sabe es el porcentaje, así que solamente queda esperar. Pack Quimera, aquí vienen dos quimeras en versión oro por 1500 de oro. El pack donde viene Bunker más una zona de luz neutral por 4 a un precio de 1250 de oro. Y aquí los mutantes diarios, pero desde el sábado 29 de diciembre hasta el viernes 4 de enero. Podemos ver a mutantes como Barba Roca, Andrómeda, Triple B, Footbot, Paramic, Erradicabot y Devastador. De los cuales Barba Roca, Paramic, Erradicabot y Devastador van a estar por créditos en la tienda. Hasta esta parte serán las ofertas del año. Ya en enero, aún en evento de Navidad, tendremos el pack Fuerza Bruta con Buffalor y Overkill en versión oro ambos por un precio de 2500 de oro. Pack Orbes de Experiencia nivel 3, por el precio de 1 te dan 3 orbes, estarán por 130 de oro. Y el pack Ingeniero, donde vendrán 2 ingenieros en versión oro por 2400 de oro. Y bueno gente, esto ha sido todo por hoy, espero les haya gustado, si es así no olviden por favor dejar su like y suscribirse para encontrarnos en un próximo video. No olvides tampoco unirte al grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de Batallas oficial si quieres ser agregado, ya que muchos me escriben y los mensajes siempre van a la bandeja de filtrados, así que ya saben, únanse, el link lo dejo en la descripción de este video. Un saludo para Miguel Matías, Leo Avendaño, Luis Moreno, Jean-Pierre Zúñiga, Dante Méndez, Johan Vidal y Aaron Pilatasig, por ser miembros activos en el grupo Mutants Genetic Gladiators Arena de Batallas, Hutter y Ángel Salcedo, por ser los primeros en comentar mi anterior video, y para Félix Tello Rengifo, por ser el comentario más suculento. No siendo más, se despide Tío Wolf, hasta la próxima, bye.